Tenemos ahora el auténtico honor de probar y degustar Cian Pau de la Calera, el vino más icónico de Cian, el más limitado y el más exquisito. Proveniente, como su nombre dice, del Pau de la Calera, un pequeño viñedo prefilosérico con cepas muy viejas y de una producción muy limitada, cultivadas en vaso y de forma tradicional, en el cual elaboramos una cantidad muy limitada de botellas en aquellos años que la calidad del vino es espectacular. Pau de la Calera está situado en Valdefinjas, una de las zonas vitivinícolas de Toro con más renombre y con más fama, y una fama absolutamente merecida. Cuando catéis el vino sabréis por qué. La producción es muy limitada, como digo, limitada tanto cuantitativamente como en los años en los cuales merece la pena hacer este vino. Hay que tener en cuenta que es un vino que mínimo reposa 18 meses en barricas de roble francés y de roble americano en esta fantástica nave de crianza semienterrada. Pero luego, posteriormente, antes de salir al mercado, reposa un mínimo de 48-56 meses en botella previo a su puesta al mercado. Hace que tenga una vida muy larga y que, sobre todo, pueda tener una vida tanto para ser consumido en el momento en el cual sale al mercado como posteriormente almacenado en las condiciones mejores. Tiene una capa muy intensa, muy elegante. Ya tiene ribetes ligeramente teja, que denotan la evolución y denotan sobre todo el reposo que ha experimentado y que ha disfrutado en botella. Y en nariz es absolutamente muy complejo, muy agradable, con tonos sobre todo muy balsámicos, ligeramente especiados también. Aparecen fondos torrefactos, balsámicos. Un poquito de fruta, casi de licor. Muy equilibrado, muy intenso, pero sobre todo muy agradable y muy elegante. Realmente, si hay un adjetivo que defina este vino, es la elegancia. La absoluta elegancia por encima de cualquier otro adjetivo que lo pueda definir. Es una auténtica delicia poder deleitarse en oler este vino y en disfrutar de su aroma. Y si es una delicia disfrutar del aroma, mucho más es disfrutar en la fase gustativa de su sabor. Está completamente equilibrado, redondo, con el tanino muy bien pulido. Notas de tofe, de cacao, de tabaco en pipa, con un retrogusto muy agradable, muy persistente, que hace sobre todo que pueda ser disfrutado con los productos típicos de la zona, como pueden ser un buen queso, un buen embutido, un buen lechazo, o con la gastronomía que realmente queramos. Pero realmente es un vino para disfrutar y sobre todo para compartir.